Amigas, amigos, muy buenas tardes. Soy el padre José Luis Segura Barragán. A raíz de que he hecho estos videos de cómo está la situación por estos lugares, pues comienzo a tener algunas oposiciones, pero voy a aclarar que son leves y que son nada más de gente que quiere quedar bien con los grupos, no son los grupos. Sin embargo, puse un escrito allá en el Facebook, porque de todas maneras no debemos de dejar pasar cualquier advertencia, cualquier aviso. Que normalmente no pasa nada, y bueno, yo ya tengo casi 10 años, bueno, 8 años en estas cosas directamente. Y sí he recibido amenazas, pero todas pues no se han cumplido. Han nacido nada más para tratar de amedrentar, pero bueno, se tiene que seguir adelante. Esta tierra siempre ha tenido hombres valientes, gente trabajadora, poblados unidos. La mayoría somos católicos, creemos en el mismo Dios, participamos de la misma fe, vamos a las mismas iglesias. Tenemos todos nosotros una gran devoción a la Santísima Virgen María de Guadalupe. En nuestra devoción popular, pues está lo de los Vía Crucis, los de los novenarios, lo de ir a acompañar a los difuntos, a los velorios, a las quinceañeras, las bodas, las niñas de 3 años, las presentaciones y un sinfín de celebraciones que tenemos que nos van ayudando a sobrellevar las cosas. Últimamente se ha roto este ciclo, esta rueda, este calendario religioso por la violencia. Y también por la gran revoltura de lo mundano con lo religioso. Es una lucha continua. Bueno, es como la parábola de la cizaña. Dice Jesucristo que un señor tenía unas parcelas y unos trabajadores, mandó sembrarlo, vamos aquí a decir, de arroz, allá en donde él viviera trigo. Pero cuando habían sembrado todo y habían echado el agua, fue un enemigo del señor, del dueño de las tierras, y echó semillas de cizaña, de zacates, de maleza. Cuando ya nacieron todas las plantitas, vieron los trabajadores que salió la buena semilla con la mala semilla, la cizaña. Y fueron a decirle al señor: oyes, ¿qué no te vendieron buena semilla? ¿No conseguiste buena semilla? ¿No escogiste tú la semilla del año pasado para sembrar? Sí, y entonces es que salió cizaña, que salió zacate, que salió maleza. Dice: bueno, un enemigo mío mandó a hacer esas cosas. Y ya le preguntan los trabajadores: ¿quieres que vayamos a arrancar la cizaña? Y dice el patrón: no. Déjenlas crecer juntas. Y cuando ya es el tiempo de la cosecha, entonces si arrancamos todo y separamos. Separamos por un lado los zacates y por otro lado las espigas, las buenas semillas y también pues las plantitas secas, ya el rastrojo para hacerlo pastura. Y eso todos lo hemos sabido, que en la iglesia siempre habrá buenas personas y malas personas. Y que solo por cosas muy,
muy pesadas, muy graves, se separa una persona de la comunión. Y eso de quitar de la comunión, de sacar de la iglesia de una manera física, porque de una manera espiritual no se puede sacar a nadie de la iglesia, es por una prevención, pero es muy poco lo que se hace de ese estilo. Se toleran muchas cosas, por ejemplo, hace rato vinieron a decirme que si no tenía una boleta, unas boletas de primera comunión, que se hizo en un rancho de esta parroquia, Rancho Nuevo. Y les pedí las boletas de bautismo y pues veo que las boletas de bautismo son de la Nueva Jerusalén, del padre Nabor. Y pues el padre Nabor fue excomulgado por el obispo, no que haya sido un mal sacerdote, sino simplemente pues se le metió en la cabeza de que se le había aparecido la Virgen a una mujer, María de Jesús. Y entonces, que era la Virgen del Rosario, y fundó como una secta mariana, no una secta protestante, una secta catoliquísima, porque el centro del culto era la Santísima Virgen María, el rezo del Santo Rosario. Desde el punto de vista legal, acá pues burocrático, pues esos bautismos, esas boletas no valen nada, porque el padre Nabor ya había muerto cuando las hicieron y ya nada más las sellaban con su firma. Bueno, pues entonces. Eso, pero lo otro, la cizaña o las ovejas y los lobos, que hay lobos con piel de oveja en la iglesia. Y es lo que está sucediendo en nuestros días, que los delincuentes, los lobos se metieron al rebaño y se pusieron pieles de ovejas encima. Y tenemos que quitarnos de la cabeza todas esas cosas que son falsas, porque usaron cosas buenas con fines malos. Bueno, voy a poner los ejemplos. Cuando estuve en San José de Chila, ya hace desde 2006 a 2012. Bueno, cuando iba a los ranchitos, bueno, primero llegué y estaba todo muy revuelto. Un montón de gente extraña de allá de Sinaloa y esto y aquello. Todos revisaban allí el paso entre Naranjo, Chila y San José. El día que se acabó todo eso fue cuando Felipe Calderón dijo que iba a hacer una guerra contra los narcos. De un día para otro se acabó aquel movimiento que toda la gente tenía desconfianza. Recuerdo que platicaban conmigo y para poderlo hacer se pegaban a la pared de la parroquia para ver hacia el camino a ver quiénes iban a pasar. Y me cayó tan raro que el día que les declaró la guerra, en la noche hubo un silencio muy raro. Yo no estoy de acuerdo con Felipe Calderón ni nada, simplemente estoy poniendo un ejemplo de un evento inexplicable. Pero luego empezó otro grupo, bueno, empezaron los de la empresa y luego la familia, a regalar juguetes como el Morelia. Después acá donde yo estaba, en Cueramato y los demás ranchitos hacían conferencias, pláticas pues, y también hasta trajeron a unos a que dieran unas pláticas en la preparatoria Adolfo Chávez, porque querían primero engañar a la sociedad, como diciendo que eran buenos, que les gustaba la cultura, el progreso, que les gustaba ayudar a las personas, porque acá donde estuve, allá en San José de Chila, empezaron a hacer comidas con mariachi, mataban animales, les daban de comer a todos, preguntaban que quiénes tenían necesidad y ya les daban 1,000 pesos, 2,000, según lo que necesitaban, todo una gran amabilidad.
Al final, cuando ya me iba a cambiar de ese lugar, pues ya se notaron los resultados, dizque de su buena voluntad. El último día que estuve en San José de Chila, tuve que hacer una misa por 4 personas que asesinaron, porque ya el movimiento se volvió violento. Allí en un ranchito que se llama Limón, o La Limonera, ya no me acuerdo bien, allá para la sierra, donde vive pues la gente más apartada. Llegaron unos criminales y mataron a 2 hermanos, a un sobrino y alguien más, un primo, ya no me acuerdo. Y un viejito se escondió en un baño, por eso no lo mataron, y a las señoras pues asustaron y todo. Se llevaron a aquellas personas y luego resultaron que las tiraron acá para el puente de Albino Cuevas. Los que conocen pues por acá ya saben dónde. Todos torturados, horribles, les rompieron los dientes y un montón de horrorosidades. Y ese día, un día anterior, era el cumpleaños del jefe de plaza allí de San José de Chila y de los alrededores, que cumplía 30 años, creo. Un montón de camionetas, armados, músicas, bebidas. Una cosa horrible. Es decir, los que no han vivido acá no saben cómo pues la gente ha sido golpeada, maltratada, sometida, asesinada, golpeada. Se le mete miedo a la gente, pero no con cuentos chinos, sino con eventos desagradables. Por eso alguien me dirá, padre, ¿usted tiene alguna ilusión, alguna esperanza de que el crimen organizado haga algo bueno? No, porque lo conozco directamente. Lo conozco de trato. Lo conozco cómo han asesinado a las ovejas que he tenido. Por eso hago estas cosas. Porque tengo que hacerlas. Tengo que ser la voz de esta iglesia que también está sometida, sojuzgada, y lo hago acá desde este modo de que no voy a los medios ni a ninguna parte, sino lo hago desde la humildad de un canalito de YouTube. Entonces comprenderán ahora cuál es mi motivación. Mi motivación es hablar por los que no hablan. Y pues decir las cosas por los que no las pueden decir y afrontar las consecuencias. Yo sé que puede haber consecuencias, pero por eso lo estoy diciendo. Y no estoy espantado ni asustado ni nada. Yo voy a seguir haciendo mis cosas como siempre. Porque Dios es quien me ayuda. ¿Quién más? Él es el que me ayuda, el que me ha ayudado durante todo este tiempo de tantas cosas. Y por eso, pues no me voy a callar. Bueno, si me callan, pues bendito sea Dios. Salga otra persona. Porque como Dios es más poderoso, más inteligente y tiene pues más posibilidades, pues las tiene. Bueno, hermanas y hermanos, les digo estas cosas nada más. Como un desahogo de cualquier persona que siente que tiene que hacer algo, aunque no le parezca a los hijos del demonio.